Depredador contra Alien. No, entraron al mundo gore. Ya no entraron al mundo de acción, sino al mundo gore. Porque la Alien contra Depredador 2, ¿tú la viste? No vi la 2. ¿Tú la viste? La Alien contra Depredador 2. Esa es la cosa más gore que yo he visto en mi vida. Es una cosa asquerosa y nauseabunda. Yo de pana tengo que confesar, yo vi solamente Depredador la primera, me gustó. Ya la segunda no me gustó un baño y ya después no vi ninguna película de Depredador. Y de hecho, Alien contra Depredador, no sé, mi impresión es que es muy cómico. Lo que pasa es que Alien contra Depredador tiene su historia. El origen de Alien contra Depredador es 20 segundos del Depredador 2. Porque hay una escena de Depredador 2 que se ve en la sala de trofeos del Depredador. Y en la sala de trofeos del Depredador hay un cráneo de Alien. Ah. Y de ahí a un carajo se le ocurrió la idea de hacer un cómic de cómo sería ese planeta. Ese tipo seguía, que arrecho, ¿no? De hecho, ¿qué era lo que tenía? Allá había uno que tenía un collar de orejas, ¿no? No, la vaina era así. El bicho estaba guardando. Para... Sí, estaba guardando de recuerdo oreja. Oreja era. Lo que pasa es que también la 2 empieza como otra película. Ellos están buscando un asesino real. Y el asesino se está llevando las orejas de la gente. En medio de la vaina salta Depredador y bueno, empezó a cargarse a todo el mundo, se cargó a Rubén Blades, Danny Glover se arrechó y el resto de historia. Sí. O sea, vi un tipo que le estaba arrancando orejas a la gente. Yo me acuerdo la vaina, un collar de orejas de Nova. Imagínate esa vaina, que heavy, ¿no? Yeah. Tengo las orejas de todo el mundo. Yeah. Dice, mambo. Soy todo oídos. Yo veo que la nueva es la misma broma de los tipos que van a ser cazados por el depredador. Pero para mí debería tener, no sé, otro ingrediente distinto que no tenga que no hayan tenido las otras. Algo si que tiene le uno, si tiene uno, es el injerto entre depredador o mago. Una versión de depredador cine venezolano. Bueno, habría sexo interplanetario. Pues todas las películas venezolanas son porno. Yo me imagino. Papetetas ahí, va. No, yo me imagino que para que sea buena tiene que ser primero el protagonista Daniel Alvarado. Pero tendría que haber un homenaje, que yo no sé por qué lo han hecho con cine nacional, a Pedro Lander y Miguel Ángel Lander. ¡Coy! Sí, como a todas las películas que ellos hicieron de policías así, cangrejeros. Cangrejo, 1, 2, 3, 4, 5. No, y sería la gran obra de ciencia ficción de nuestro primer cineasta, Román Chalbó. Sí. Tengo una cosa, para mí los cazadores de mitos, lo que me saca la piedra es que los tipos son el colmo absurdo del método científico, ¿no? Porque a mí todavía no se me sale de la cabeza el programa en donde ellos querían supuestamente demostrar que si estaba lloviendo, tú te ibas a mojar menos si ibas caminando, ibas corriendo hasta el techo. Por favor, es una cuestión que hasta tu abuelita te diría, ¡McFly! ¡McFly! ¡No, McFly! Cualquiera sabría que si sales corriendo, vas a estar menos tiempo expuesto al agua y llegas. Entonces sí. ellos siguieron, primero supuestamente hicieron la muestra y si ibas caminando te mojabas menos. Luego recibieron miles de llamadas y de correos de abuelitas diciéndole McFly, McFly. Volvieron a hacer el examen y era verdad. Dijeron, es cierto, si tú vas corriendo, te pones menos al agua. Y para esa cuestión que es de sentido común, gastaron todo. Hay dos cosas que yo recuerdo que nunca se me va a borrar de la memoria. Uno era, no sé si ustedes la recuerdan, la primera de Pollo Sabroso, donde para mí estábamos en un salto tecnológico, entonces no podían mezclar la dicción con la voz, porque el tipo decía, y después que venía, ¡venga al Pollo Sabroso! Y el tipo decía, salía el grasero y decía, que venía crujiente, que de crujiente no tenía un carrizo. ¿Te acuerdas que se parece eso, Frank? Sí, a las comiquitas, esas viejas de los 70, así tipo Close Cargo. ¡Huevo de retro, huevo! Esas comiquitas eran así, los tipos así, los muñequitos eran así fijos la cara y... Oye, Pecas, creo que nos siguen. Sí, nos están siguiendo. Vamos a decirle Clutch. Porque tenía un acento así como mexicanoso. Clutch. ¿Cómo era? Él tenía una voz así gruesa. Dime, Pecas. ¿Me has venido a buscar? ¡Ah, Clutch! ¡Nos están siguiendo! King Kong, que es una película japonesa. Ella es tan decadente que el King Kong hace así, los dedos de goma se le mueven así como los dedos de Rafael. Se mueven para los lados.
¡Parece Shakira! Ah, el baile guacaguaca con los dedos rápidos. Sí, el baile de guacaguaca. Yo voy a hacer la versión del próximo video viral, que es el baile de guacaguaca. Voy a maquillar mis dedos para eso. Yo soy de dedos, pero con problemas de osteoporosis, porque dedos viene y se cae. A ver, ¿puedo intentar algo? Otra vez. ¡Sufre! ¡Sufre! Sí, porque era ahí. ¡Sufre! ¡Habla, pues! ¡Grita, grita, chico! Casting para la versión de Pesadilla en la calle El. Pero... dijiste Manimal y me acordé, coño, Manimal era un burde buena. O no sé si era buena ahora que nosotros nos gustaba porque éramos chamitos. Yo creo que era más eso. Sí, pero fíjate algo. Si Manimal podía transformarse en cualquier animal, porque solamente se convertía en leopardo y águila. Era como para ahorrar plata en producción, ¿no? Hicieron la transformación del leopardo y la del águila y no hicieron más. Yo escuchaba a Piero de coño, porque no veo cómo se transformó en toro. Claro, que chico, ¿no? La luz así de no sé cuántos años habrán pasado para cada uno. Y esa año en aquel momento... pues la transformación era la mano así, que mutaba. Rafael moviéndose. Así, y de hecho le salían los pelos y de repente se convertía en una garra de leopardo, ¿no? O de pantera. Y yo dije, ¿qué hace? ¡Wow! ¡Oh my God! Era una mierda de efecto especial. Y uno se lo creía así como. Y que, también la trama es absurda porque él resolvía crímenes con eso. ¿Qué clase de crimen puede resolver convirtiéndose en leopardo? Tú haces eso.